aquí para un nuevo vídeo para mi canal. Y nada, hoy vamos a trabajar en un nuevo proyecto, que vamos de camino para allá, a ver si llegamos. Vale, estamos aquí. Y es un proyecto que me va a llevar mucho, mucho tiempo, pero lo necesito porque necesito sobre todo optimizar bien el terreno, ¿vale? Ah, uy, qué susto me he dado, me cago en 10. Vale, estamos aquí en mi granja de slime, ¿vale? Como podéis ver. Y nada, vamos a estar trabajando aquí porque vamos a hacer un perímetro circular. Esta vez vamos a hacerlo con quarry, no como la granja de brujas, que todavía sigo picándola, para que lo sepáis, que lo estoy haciendo a mano. Pero este lo vamos a hacer con una quarry. Es la primera vez que voy a usar una quarry en mi mundo y es la primera vez que voy a construir una y un perímetro tan grande. Este va a ser circular porque el de la granja de brujas es cuadrado. Así que este vamos a hacerlo circular. A partir del portal, ¿vale, chicos? Vamos a hacer un círculo. Y vamos a ver cómo va. Habrá que despejar todos los árboles y habrá que quitar un poco de esa montaña, por ejemplo, otro poquito de esa, seguramente que nos pille. Y sobre todo, eliminar todo el agua. Los laguitos estos de aguas que tenemos, ese poquito y todo, ¿vale? Así que nada, os voy a dejar un time-lapse del trabajo que voy a ir haciendo estos días aquí. Y ahora nos vemos en el siguiente clip. Hasta ahora, chicos. Thank you.
Nada, chicos, ya estamos aquí después de un par de días, más que un par, casi 4 días trabajando en este perímetro, como podéis haber visto. Creo que no se ha grabado el tema de la quema de árboles porque se me fue la luz en casa, ¿vale? Así que no sé si se ha grabado, lo veré luego con el replay mode, porque no estoy muy seguro de que se haya grabado. Así que nada, mirad. Esto es lo que tenemos hasta ahora, ¿vale? Como habéis podido ver, he hecho el círculo, he hecho el otro y las trincheras, ¿vale? ¿Para qué son estas trincheras? Para la quarry, ¿vale? Para que no nos destroce la pared y luego tengamos que volverla a construir, ¿no? Entonces, como vamos a usar una quarry que es 3D, que te hace la forma del perímetro que tú quieras, ¿vale? Yo he elegido una circular, pero vamos, si elegéis una pentagonal o triangular, la quarry que vamos a hacer ahora os lo hace, ¿vale? Pero bueno, tenéis que hacerle una guía, que por eso tengo yo este círculo hecho aquí y luego tuve que hacer otro círculo aquí para saber por dónde tirar el agua, para hacer las trincheras. Y nada, deciros que es horroroso el tema de hacer un cuarto de círculo, o sea, de ahí a aquí, las trincheras. Se tarda alrededor de una hora y media solo en picar hasta la capa 5. Ya si nos encontramos un charco de lava, ya es horrible. Es todavía peor. He intentado tapar todo lo máximo posible para cuando pasemos la quarry, que la iremos parando para quitar el agua y la lava, porque quiero dejarlo todo bien e intentar coger mucho diamante y tal, para poder pasar bien la quarry y sin problema y sin nada, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues nada, voy a estar trabajando yo fuera de cámara, no creo que lo grabe con el replay mode porque ya hay bastantes horas grabadas. Voy a quitar todo este almacén, voy a craftear todas las bolas de slime en bloques de slime, voy a quitar todo este almacén. Seguramente no quite el... o sea, lo dejé hasta esta capa, no voy a quitar todo el cristal hacia abajo, ¿vale? Luego quitaremos la lava de la antigua granja de slime y... Por último, o lo pondré ahora, que os voy a enseñar cómo se hace, mirad, que para eso he hecho las trincheras, he ido a picar hielo, vale, tenemos aquí hielo, vale, vamos a coger uno con fortuna, y mirad, vamos a, por ejemplo, a este lado, vale, entonces tenemos el beacon, esta última que hemos hecho, vale, pues mirad, esto es lo que voy a estar haciendo ahora fuera de cámara, que esto no lo voy a grabar, para que lo veáis, pues por ejemplo, en esta de tres, ¿no? Voy a poner así el hielo y lo voy a romper para que baje hasta abajo. ¿Qué hacemos con esto? Pues con esto creamos una cortina de agua para que la quarry no la rompa la pared, ¿vale? Que es realmente lo que queremos. Entonces, ahora me toca estar picando un rato por aquí todo este hielo que voy a poner ahora. Y nada,
Cuando vuelva, pues espero tenerlo ya todo hecho y seguramente la quarry la construya fuera de cámara también, ¿vale? Porque no he construido nunca una. Tengo que dividirla en capas porque yo no uso este para construir el mod este de construcción, así que seguramente me vaya a mi mundo de creativo y la construya por capas y luego haga fotos con F2 y me las ponga aquí al lado y lo construya con ello. Pero vamos, así que nada, a ver si el problema que estoy temiendo yo, que a lo mejor lo voy a probar ahora en creativo cuando os deje, es el tema si la distancia de aquí a aquí, que son 25 bloques, es suficiente para que la quarry no se rompa a sí misma, ¿entendéis? Porque como usamos un duper de TNT, a lo mejor la TNT va a caer aquí y al explotar va a subir para arriba otra vez la TNT y a lo mejor nos puede romper la quarry. Entonces es lo que estoy temiendo. En caso de eso, me tocará subir todo este círculo, por lo menos, pues no lo sé, unos 5 o 10 bloques más. Eso significa que no llegará hasta la capa 5, así que luego tendríamos que bajarlo para volverlo a hacer. Así que chicos, aquí todavía me queda mucho, mucho tiempo. Así que nada. Hola de nuevo, chicos. Pues ya estamos aquí. Acabamos de terminar la quarry, ¿vale? Al final lo he hecho abriendo dos Minecraft porque con las fotos no me entendía muy bien. Os dejo en la descripción el tutorial de esta quarry, ¿vale? Bueno, no es un tutorial, sino es un mapa vacío que tiene tres quarry. Tiene esta, que es la de 3D, por así decirlo. Tiene otra 3D también, pero con una TNT, esta tiene doble, y luego tiene otra con una estación de retorno, ¿vale? Como podéis ver, ya he hecho todo, os lo voy a enseñar. Ya he hecho toda esta línea de agua, ¿vale? He quitado el almacén, ¿vale? Y ahora me queda por quitar al fin. He sacado tres sulker de slime que tenía aquí en el almacén. Me queda quitar el portal con esa isla, las cuatro aspas y esa plataforma voy a quitar seguramente, ¿vale? Encima de esta, a 10 de distancia de una plataforma de cristal por si me quiero quedar AFK o algo. Pero vamos, de momento, eso, cogeré las coordenadas de este portal bien, porque lo haremos más arriba seguramente. Así que nada, y quita la lava. Pues nada, chicos, ya estamos por aquí. Bueno, he hecho esta plataforma, he quitado lo que os dije, ¿vale? Me ha llevado un ratito, pero bueno, no pasa nada. Y he hecho la copia de seguridad del Minecraft, que lo he hecho a partir de Minecraft. Normalmente siempre lo hacía copiando la carpeta y te sale descomprimir, te sale comprimido y es mucho mejor porque mi mundo ocupa alrededor 2 gigas y medio. Y se me ha quedado en 1,3 o algo así de gigas. Así que perfecto, me viene, yo no sabía. Así que nada. Bueno, como podéis ver, llevo en el inventario, os lo voy a enseñar. Aquí, quieto, parado. Llevo inventario, bloques de resto. Porque la máquina, en el momento que quite yo este bloque de redstone, se activará. Y si quiero volver a parar, solo hay que ponerle un bloque de redstone en este pistón. Y en ese lado, lo mismo. Por eso, porque cuando vea un charco de agua muy grande o un charco de lava muy grande, seguramente la pare, que lo vais a ver en el trailer, la pare, lo quite y vuelva a activar la máquina, ¿vale? Lo voy a quitar todo con bloques de slime, porque tengo tres Shulker. Y si pierdo slime me da un poco igual, si os digo la verdad. Pero como se quita con la mano y se quita muy rápido, así que seguramente que es lo que vaya a usar, ¿vale? Así que nada, voy a darle aquí con vosotros. Espero que no se rompa nada por ahí. Y espero que no se rompa, bueno, no se rompa nada por ahí, no, sino que las TNTs no salten para arriba y destruyan la máquina. Pero para que sepáis a qué altura está hecha la esta, por si funciona, para que vosotros la podáis hacer, esto está hecho a la altura 85, ¿vale? Así que nada. Pues nada, chicos, vamos a darle. Voy a bajar el volumen primero, porque esto va a sonar muchísimo. Vamos aquí a opciones. Quitamos sonido. Y nada, activaremos una y otra. Podéis poner, vosotros en vuestro mundo podéis poner un carril aquí de redstone y apagarlo con una palanca y se activarán las dos a la vez. Yo como normalmente voy a estar apagándolo y encendiéndolo por el tema de lo que os he dicho de los charcos de lava y de agua, me da igual que se active una un poquito antes, que se active una un poquito después. ¿Vale, chicos? Así que nada, hasta aquí lo voy a poner yo. Pues nada, lo doy con vosotros, ponemos el replay mode. Vale, pues ahora nos esperan 16 horas.
con la máquina vigilándola y a ver si podemos recoger mucho diamante y todo. Allá va una y allá va otra. A ver qué tal. No quiero alejarme mucho. Mirad, ahí empieza. ¡Uy, qué bien! ¿Lo veis? Choca ahí, vuelve. Vamos a ver si podemos verla desde aquí. Se buguearán seguramente las máquinas por el rendimiento. ¿Lo veis? Eso realmente no está ahí. ¿Vale? Así que nada, esto es lo que me queda ahora. Así que nada, yo os dejo por aquí y hasta dentro de unas buenas horas. Hasta luego, chicos. Chicos, ya ha terminado la quarry, como podéis ver, ¿vale? Acaba de terminar ahora mismo.
¿Dónde está la quarry? Allí la tenemos, la quarry, ¿vale? Uno de los módulos se me ha escapado y me ha roto eso, que lo voy a arreglar ahora, ¿vale? Y entonces ahora lo que voy a hacer ahora fuera de cámara, no creo que lo grabe esto, va a ser quitar todos los restos que quedan, ¿vale? Y tapar los agujeros que hay en la pared. No los ha hecho la quarry, sino estaban ya hechos de antes, de cuevas y tal. Así que nada, aprovecharé y utilizaré toda la piedra que quite y la voy a poner en la pared y luego quitaré todo el agua. Y bueno, el total de la quarry ha sido 6 horas, pero bueno, que al final la he tenido que dividir, la he ido cortando y tal, porque el tema de los charcos de lava eran muy tediosos. Y eso es lo que más tiempo me ha llevado. Si no, lo hubiese dejado aquí puesto, si no hubiese ningún charco de lava, lo hubiese dejado puesto ni tampoco el agua. Lo hubiese dejado puesto y bueno, lo hubiese visto todo de seguido, pero de este modo no he podido dejarlo de seguido. De hecho, me ha pasado una cosa muy graciosa y es que en una de esas, cuando iba más o menos un poquito más de la mitad, he visto diamante, me he tirado a por él, con tan mala suerte que me he dado una buena leche, pero no muerto. He cogido el diamante y cuando iba a salir, ha venido una TNT y me ha reventado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la quarry se me ha roto, porque como se descargan los chuns, no tenía la cama puesta aquí, ¿vale? La tenía en el inventario como la llevo ahora, entonces lo que hacía era dormir abajo en la bedrock y ya está. Pues he aparecido en los spawn, ¿vale? Que los spawn están por allí. Y nada, he tenido que volver a construir otra vez la quarry, porque se me había roto totalmente. Así que nada, he vuelto a construir la quarry y he otra vez a darle. Por si veis algo diferente, que la quarry va un poquito más para atrás, tal, es por eso, ¿vale, chicos? Y por lo demás no ha pasado gran cosa, sino aquí pasando, pasando, pasando. Ahora me queda quitar todo esto, pondré un beacon para estas zonas, porque para la primera zona está muy, muy limpia. Muy, muy limpia. Y es por el tema de la quarry que de aquí para allá limpia más. ¿Entendéis? Al principio limpia más y luego va dejando más restos, ¿vale? Pero bueno, que no pasa nada. Y lo que me gusta de esta quarry, macho, es que no ha dejado ningún bloque flotante, ¿vale? Porque hay muchas quarry que, bueno, no sé si yo lo he visto en otro youtuber y tal, que la pasan y quedan muchos bloques flotantes, pero muchísimos. Entonces, de este modo no ha quedado ni uno. Debe ser porque como lleva un doble duper de TNT, así no se debe quedar. Así que nada, yo voy a darle aquí caña. Bueno, chicos, vengo de los spawn chunks que he quitado ahora mismo el Moss Sweep, ¿vale? Para hacer una pequeña prueba. Que, bueno, ya veis cómo he dejado esto. A ver que se carguen bien los chunks, porque madre mía. Vale, ahí van bien. Ahí va bien, 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 bien. Vale. Vale, me voy a poner esta plataforma que la he hecho antes. Esto está a la altura 24, creo que era. No, 23. Bueno, no pasa nada. Vale, ya se ha tapado todo. He quitado todo el agua. He quitado todos los bloques de piedra que hay alrededor también. Lo que había quedado por abajo, que tapaba el agua. Pero de todas formas, algún que otro bloque habrá por ahí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ponernos aquí por la noche a mirar a ver si spawnea algún bicho. Le daremos al control B. O sea, F3B para ver la caja de colisiones y así los veremos mejor a los mobs que spawnen por aquí, ¿vale? Entonces, mientras que se hace de noche, os voy a enseñar un poquito esto. Me queda por quitar el aro y la quarry, ¿vale? Que la quitaré ahora fuera de cámara, pero quería grabar este clip para que vieseis cómo detecto dónde están los mobs, ¿vale? Entonces, quería enseñaros este cofre, ¿vale? Que es todos los materiales que he sacado del tema de aquí de la quarry del perímetro, vamos. Creo que no tiene volumen el juego. A ver, opciones, música. Bueno, mira, le va a poner sonido, pero vamos, que no, tampoco da igual. Vale, y esto es todo lo que he sacado. Mirad, tengo un montón de carbón, hierro me es indiferente, oro también, redstone bueno. Y mirad todo el diamante que he sacado. Vale, 1, 2, 3, 4 está. Y medio, y esto porque es no porque la haya picado yo con el pico sin toque de seda, sino que cuando pasaba la quarry quedaban descubiertos y a lo mejor petaba una TNT y rompía un diamante. Entonces salía el diamante en forma de ítem. Entonces yo cuando lo veía justo iba y a lo mejor no me da tiempo justo a cogerlo porque el tema de la quarry estaba pasando justo por ahí, casi es como he muerto. ¿Vale? Luego de obsidiana todo esto por el tema de la lava, horroroso. Y nada más, chicos, esto es lo que he sacado. Así que nada, esto lo llevaré ahora a casa, al almacén. Y ya está. Que de hecho tengo aquí. A ver.
He tenido que traerme piedra porque con la piedra que he sacado de aquí no me valía para tapar todos los agujeros, ¿vale? Y mira, tengo esta surker vacía, así que me va. Con dos surker vacías me vale. Así que nada, yo voy a esperar que se haga de noche un momento. Ahora haré un pequeño cortecito. Bueno, chicos, ya se ha hecho de noche. Vamos a probar si funciona en mi método. Le damos a F3B para ver la identidad. Mirad, hay entidades. Aquí más identidades. Esos que son bichos que han spawneado. Vamos primero a ese, a ver si es verdad. Entonces, en un área de alrededor, más o menos tiene que haber un bloque de spawneo. ¿Entendéis? A ver. Mirad todos los que hay aquí, chicos. ¿Lo veis? Entonces, nos llevamos estos. Y aquí se supone que ya no tiene que spawnear nada. Volvemos para allá. A ver, ¿dónde había también? Mira, aquí hay otro. A ver, esto que es un creeper. Vale, entonces tiene que haber algo de por aquí. Vale. ¿Y cómo ha spawneado este aquí? Si no veo ningún bloque por aquí. ¿Se ha movido mucho o qué? A ver. Tiene que estar por aquí el bloque. ¿Dónde ha spawneado este? Bueno, pues nada. Ahora habrá seguramente otro respawn de otro bicho. Pues no tengo ni idea, chicos, de dónde. Ah, aquí miradle. ¿Lo veis? Vale, quitamos esto. Por aquí no hay más. Vale, perfecto. Vamos a ver si hay más bichos por aquí. Que hemos visto varios antes. A ver. Vamos a volver aquí. ¿Por qué esta plataforma? Que no lo he contado antes. ¿Por qué la plataforma esta está? Mirad, allí hay uno. A ver. Mirad, aquí hay un zombie. Vale, y es porque estaba ahí, spawneado ahí. Vale, perfecto. Mirad, aquí hay otra. Bueno, pero bueno, ahí no tiene por qué spawnear nada. Vale, perfecto. Pues sí funciona el método este para encontrar sitios. Aquí hay otro. A ver, este está aquí escondidito, pero bueno. A ver. Ah, era un murciélago, pero bueno. Ha spawneado en ese bloque. No sabía yo que los murciélagos necesitaban un bloque de spawneo. Vale, vamos a ver por aquí si hay más. Mira, ahí hay otro. A ver. Perfecto, ya podías haberlo roto también. Perfecto. Vamos a ver si encontramos más. Tutututun. Ah, bueno, lo que os iba contando. ¿Por qué el lecho de la altura 23 o 24 se hace también? Porque ahí pilla justo la esfera lo más abajo posible. ¿Vale? Entonces es el rango donde más van a spawnear bichos. A ver, eso también por ahí. Eso por ahí, perfecto. Pues nada, vamos a seguir por aquí a ver si hay más. Vale. Vale, pues yo creo que ya está todo. De todas formas, ahora yo fuera de cámara le haré otra pequeña revisión. Mirad, hay más y hay más. Venga, vamos aquí. Estos son los bloquecitos que justo pues se deja la quarry sin explotar. Vale, allí ha aparecido un murciélago. O sea que por aquí tiene que haber algo. Mira, aquí hay más. ¿Dónde estaba? Aquí hay un creeper. Vale, mirad, aquí hay otro bloque. Entonces, de esta manera, gracias a aprovecharnos del F3 más B, así vemos dónde pueden spawnear bichos y dónde no. Entonces, aquí ha aparecido un murciélago. Ya, los murciélagos es más difícil porque como se mueven enseguida, va a ser más difícil detectarlo dónde está el bloque de spawn. Vale. He oído un esqueleto. Aquí hay un esqueleto. Mirad dónde hay un bloque ahí, justo ahí, claro. Ah, lo bueno de tener las elitas es que podemos entrar. Mirad. Perfecto. Pues nada, chicos, os voy a dejar yo por aquí. Yo voy a seguir dándole un par de vueltas a esto para dejarlo bien sequito, este mar de Bedrock. Y nada, a ver si cuando en el siguiente clip os cuento un poco qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo, las granjas. Pues estoy haciendo un par de tests. Así que nada, hasta ahora, chicos. Bueno, chicos, pues llevo un buen rato aquí. Estoy ahora quitando estas plataformas que he estado haciendo para encontrar los chundes slime. He encontrado bastantes. No pensaba yo que iba a haber tantos aquí en esta zona. ¿Vale? Entonces he hecho estas plataformas. Los slime spawneaban aquí. Bueno, y otros mods, claramente.
De otros modos, intentaba matar y despawnear antes posible, lo antes posible. Y bueno, ya tengo marcados, vamos, donde yo he visto aparecer slime. Si he tenido otras plataformas, como he tenido plataformas en todos lados y no hayan spawnado slime y sea un chunk de slime, pues bueno, pues no pasa nada. Tengo ahora mismo, creo que son 22, aunque no nos vamos a quedar con todos, ¿vale? Entonces, he estado haciendo unos tests mientras que todo esto spawneaba y todo eso, ¿vale? Porque los he hecho por ciclos. Vale, esto ya está. Falta este solo. A ver. Vale, los he estado haciendo por ciclos para no saturar la mosca y todo. Ah, mira. Ahí me quedan. Ah, mira, y allí un poco. Vale. Entonces, he pensado tres métodos en hacer la granja esta de slime. Vale. He pensado en hacerlo como lo tenía anteriormente. Vale. Que es con las plataformas, los golems y todo eso. Vale. Y al tener tantos chun, he dicho, bueno, yo creo que con una base me valdría. ¿Qué pasa? Que tardaría mucho en hacer de spawn los slimes en morir, tardan bastante. Entonces se pierde eficiencia, ¿vale? Ay, mira, he encontrado aquí uno. Y hay otro, creo, ¿no? Espera. Sí, vale. Aún así sigo encontrando de estos, bloques que han quedado por ahí sueltos de la quarry. Vale, entonces ese lo he descartado. La anterior que tenía, al final la he descartado. ¿Qué he pensado al final? Hacerlo con portales. ¿Vale? Con portales está la menos eficiente, por así decirlo, y la muy eficiente, ¿vale? La muy eficiente se hace con bloques de portal, ¿vale? Para hacer eso hay que hacer un. Ay, ¿cómo se llama? Un day supresor. ¿Qué pasa? Desconozco cómo hacerlo, ¿vale? Tendría que buscar mucha información y sé que es muy lento, ¿vale? Bueno, pues esto ya lo tenemos por aquí. Vamos para arriba y os enseño todos los chunks. Entonces, ese lo descarto porque tardaría muchísimo tiempo en hacerlo y aparte tengo que buscar información, cómo hacerlo y hay un problema que puede crashear el mundo y romperse el mundo, ¿vale? Entonces, la otra opción es hacerlo directamente, vamos a dormir, con portales del Nether, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo he visto un par de granjas y lo que hacen es hacer varios pisos, hacer 9 pisos. Pero yo creo que con un piso en cada chum, a mí me valdría, ¿vale? A mí me valdría y puesto ahí en la altura 23, me valdría de sobra, aunque a lo mejor lo suba a la altura 30. Pero vamos, a mí me valdría. De todas formas, de aquí, de estos chum que tenemos aquí, no vamos a usar todos, porque hay algunos que llegan hasta la pared y no me gusta, ¿vale? Entonces, por ejemplo. Mira, vamos para allá. Vamos a poner F3G, ¿vale? Para ver los chun. Y os voy a enseñar qué chun me voy a quedar, por ejemplo. Hasta aquí. Vale. Este, por ejemplo, este chun. Este chun está aquí en la nada. Este sí me lo quedaría, ¿vale? Pero, por ejemplo, este de aquí. A ver si puedo salir yo de aquí. ¿Vale? Vamos para acá, para acá, para acá. Este por aquí que pilla pared. Este no me lo quedo. ¿Por qué? Porque habría que hacer. O sea, desde ahí. Perdería toda esta esquina de spawneo de slime. Así que directamente este ni me lo quedaría, ¿vale? O sea, yo quiero tener un chun entero. O por lo menos que no se coma mucho la pared. ¿Vale? Este, lo mismo. Este iría fuera. ¿Vale? De estos. A ver si ahora puedo salir de aquí. Venga. Por ejemplo, tenemos este que está bien, pero este también. Se come un poco de esquina, ¿no? Efectivamente. Entonces, esto no. Esto no los quiero. Los que están así, no los quiero para nada. ¿Vale? Entonces, este también lo querría. Y ya está. Así que lo que voy a hacer va a ser una granja con portales. ¿Qué perdemos con esto? Pues perdemos el portal de aquí. Entonces, donde anteriormente estaba el portal, por donde íbamos por el Nether hasta esta zona donde estaba la granja de slime. ¿Vale? Pues antes, este está cerquita, ¿eh? Este, venga, este me lo voy a quedar también. ¿Vale? Joder, con meterme en los agujeros. ¿Vale? Este también me lo quedo. Entonces, vamos a perder lo único, el portal de acceso rápido. Pero bueno, como los spawn chun están aquí al lado, este también me lo quedo. Los spawn chun están aquí al lado, podemos venir volando perfectamente y no supone nada. ¿Vale? Todos estos nos vamos a quedar. Este yo creo que tampoco nos lo vamos a quedar. A ver. Pilla un poquito, pero bueno, venga. Si tenemos muchos, que una más nos da unos más que unos menos, ¿vale? Vamos por aquí, a estos también. Así que es lo único que vamos a perder. Pero bueno, no pasa nada con los.
A ver, este. Con los spawn aquí al lado, pues venimos volando y no tardamos nada. Nos quedamos ahí a FK y ya está. Problema de esto, que vamos a necesitar una granja de obsidiana. ¿Vale? Porque ahora mismo con la obsidiana que tengo yo en mi mundo, no me vale. A ver, este cómo está. Este, venga, este también lo quitamos. A tomar por saco, no pasa nada. ¿Vale? Ahora mismo con la granja, la obsidiana que yo tengo en mi mundo, no me valdría. Porque necesito un montón de obsidiana. Vale, este hemos dicho que sí. Este también. ¿Y este qué? Este. Madre de Dios. Aquí. Qué toprao. Y este hemos dicho que también, ¿no? Esta distancia de 2, ¿no? Sí, distancia de 2. Vale, este nos valdría también. Bueno, pues nada, vamos a contar a ver cuántos tenemos. Quitamos F3G. Volamos, 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 volamos. Aquí nos enganchamos. Ah, mira, ahí me falta poner un bloque de cristal. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12. Perfecto. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 chunder slime. A mí me parece apropiado. 17 chunder slime darán aproximadamente. Yo lo he hecho con 15 y me da casi 50.000. Pues ponte que a lo mejor nos llegue a los 55.000, 60.000, 60.000 no creo a la hora, ¿vale? O sea, que yo lo he testeado en un mundo de pruebas, he encontrado 15 chunks de slime juntos, los he laveado, he hecho un perímetro y tal, y lo he podido hacer. Así que nada, chicos, seguramente el próximo capítulo, este lo vamos a dejar ya por aquí, sea construir una granja de obsidiana, ya que vamos a necesitar muchas plataformas de obsidiana, exactamente creo que son 17. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí este capitulín. Suscribiros, dar a like si os ha gustado, dejar un comentario, os contestaré con todo gusto. Y nada, el próximo capítulo, granja de obsidiana y terminamos granja de slime. Hasta luego, chicos.